Bueno, acá estamos en el día de hoy en conmemoración de del Día Internacional de la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer. El Departamento de Género, en conjunto con Diana, que es la profesora de los chicos de la Escuela Lanet, surgió este proyecto de un mural para visibilizar esta lucha y este día. Y bueno, los chicos elaboraron varios dibujos, varios proyectos, de los cuales quedó seleccionado uno y es el que va a estar representado en el mural acá de la institución. Para mí es un honor ser parte, antes era como hincha, como socia, hoy ser parte también de este departamento y que un departamento que tuvo, tiene el objetivo fundamental no solamente de trabajar en las cuestiones vinculadas a la perspectiva de género, la protección de derechos, sino que también a la inclusión, ¿no? Y por eso estamos trabajando con niños y adolescentes que son del barrio, que son de la escuela, de escuelas de acá, de la zona. Y también que situaciones que ya venimos trabajando, como el protocolo ya tenemos aprobado por comisión directiva, el protocolo institucional contra todas las formas de violencias, el que también pretendimos que sea un protocolo amplio, no solamente hablar de la violencia de género, sino que también de los abusos, también incluimos el grooming y la trata de personas hacia el interior de la institución, para que todos y todas quienes sean parte de esta familia roja y negra tengan esta mirada, ¿no? Esta mirada de perspectiva de género. Este mural lo hicimos todos en equipo, gracias a nuestros profes y a nuestros compañeros. Quisimos plasmar en este mural lo que es la violencia hacia la mujer, la violencia hacia distintos géneros, poder hacer ver a la gente lo que pasa realmente hoy en día. Como que se rompen unas esposas. Claro, para poder ver la libertad, lo que es el machismo, poder liberar a la mujer sobre esa etapa que tuvo durante años y todavía hay hoy en día, y el racismo también ante las mujeres, ante distintas personas también, no solamente a las mujeres. ¿Cuántos están participando de ustedes? Participamos máximo 12 personas entre toda la escuela, de diferentes cursos. ¿Cuándo empezaron? Empezamos el miércoles 23. ¿Cuánto les quedará? ¿Hoy terminarían? Y sí, la verdad, eso esperamos a terminarlo. Es lo que más nos gusta y gracias a los profesores lo estamos haciendo. ¿Son hinchas de Patronato? Sí. Que varios que están cumpliendo acá un sueño, poder pisar las canchas de Patronato y poder estar acá presente.